buenos días. Estamos aquí en un programa, en nuestro segundo programa de Formación en Acción que traemos los CECATI para ustedes. Traemos algunas muestras de las especialidades, un montón de especialidades que tenemos en CECATI para que ustedes vayan conociendo, vayan acercándose a lo que son nuestros cursos, cuáles son esos contenidos y los vean aquí en DGES TV, porque te ve aprendiendo. Así es de que recuerden que el programa anterior fue la introducción a la talla en madera. En ese programa hablamos de las distintas gubias que se utilizan en este oficio de la talla en madera. Vimos que existen gubias enormes para tallas como un árbol, armarios enormes, la gubia promedio, que es esta, las gubias medianas y unas gubias pequeñitas. Ahora ya no las traje todas. Hablábamos también de los mazos. Estos son los mazos redondos para el tallador. Y hoy vamos a dar una pequeñita muestra de la aplicación de la talla o los principios de la talla en madera. Así es de que para empezar yo les traje esta piedra. Esta piedra se llama la piedra de Arkansas. Es una piedra justo que se trae de Arkansas y es una piedra que no lo van a creer, pero es una piedra de río. Si ustedes ven, las piedras de río son sumamente pulidas y esa es la parte importante para mantener el filo de la gubia. No son para afilar la gubia, son para asentar la gubia. Y esta piedra está elaborada especialmente para los talladores en madera. ¿Por qué? Porque tiene distintos cortes para que nuestras gubias se adecúen a ella. Esta gubia, que se llama bevena o pico de gorrión, que les decía que es la más importante, tiene unos ángulos muy cerrados. Con la piedra de Arkansas nosotros podemos afilar esta parte de la gubia. Ajá. La parte del ángulo B. Entonces, por eso es una maravilla. Al mismo tiempo, se deben de afilar cada una de las partes. Recuerden que el bisel se debe cuidar muchísimo en su ángulo, porque va a determinar un buen afilado de la gubia. Hay muchas técnicas para afilar. Ustedes pueden ponerla sobre la mano, colocar el bisel y empezar a hacer este movimiento. Nos recomiendan que no aflojemos mucho el brazo, no aflojemos mucho el brazo porque entonces la gubia se tambalea, que nuestro brazo esté bien firme aquí y este es el movimiento. Bien podemos mover la piedra o bien podemos mover el antebrazo. Ajá. Así es como se afila. Tenemos siempre que lubricar la piedra. Ustedes pueden usar petróleo, un frasquito con petróleo y ahí meter permanentemente la piedra. Siempre debe de estar bien lubricada la piedra. Esto nos permite también que la gubia tenga un buen deslizamiento sobre ella. Entonces, esta es la forma correcta de afilar. Un lado, el otro lado. Fíjense que esta parte de la afilada o de la asentada de la gubia ya es parte también de otro oficio, el oficio del afilador. Dentro del afilado de la gubia hay como 5 pasos, desde las gubias que están melladas, que están rotas, se meten al esmeril para volver a darle su ángulo de 40 grados, hasta esta parte que es el asentado. Después de este todavía puede venir la lona. La lona en donde se hace el pulido, que puede ser una lona con pasta o puede ser, recuerdan, bueno, ustedes ya no se han de acordar, pero antes los peluqueros tenían una banda que era como un cinturón ancho de cuero que estaba dando vueltas y con ese ellos asentaban sus navajas. Pues esa banda también es útil para nosotros para darle no el asentado, sino el pulido de la gubia. Entonces, un pulido así estricto e invirtiéndole lo necesario dura aproximadamente media hora, ¿eh? Así es de que lo que conviene es tenerlas asentadas, estarlas permanentemente asentando, quitándole las rebabas. Recuerden que cuando una gubia, o les comento que cuando una gubia se afila, si yo estoy afilando este lado,
le va a salir una rebabita del otro lado. Entonces tengo que ir al lado interior y así estar hasta que la rebabita se quite. También la madera nos sirve para ir quitando ese exceso de rebabitas. Una gubia mal afilada te va a hacer una talla muy de mucho trabajo, no gozosa. Una gubia bien afilada es un trabajo gozoso. Así es de que yo les recomiendo siempre afilar sus gubias. Muy bien, vamos a ver si esta mesita nos es suficiente para poder hacer un poquito de ejercicios de talla. Yo les comentaba que esta gubia, la B, vena, pico de gorrión, es la que nos va a delimitar la forma de nuestra figura para que empecemos a desbastar, es decir, a quitar todo aquello que no va a ser parte de nuestro diseño. Entonces, este es el mazo. Les comentaba que un mazo de encino es un mazo mucho más resistente. Este es de pino, porque además este creo que es para aplastar papas. Pero ustedes busquen el mazo más adecuado y si es de una sola pieza, será mucho más resistente. Entonces, ahora no traje el ejercicio de la vez anterior. Pueden ustedes poner el programa y ver que hicimos un ejercicio de galleta, que yo traía un ejercicio de galleta que les decía que en las iglesias, en los muebles de las iglesias es súper común. Entonces, pues pueden ustedes ver hoy cómo se hace el ejercicio de galleta, aunque creo que lo tracé un poquito pequeño porque quería hacer varios ejercicios. Muy bien. Lo primero es delimitar. Ya les decía yo que la gubia gorrión, me voy a poner los lentes porque luego no vaya a ser que me salga de la rayita. Entonces, esta es la gubia que nos permite delimitar. La gubia no es necesario agarrarla desde el mango. Bueno, muchos de nosotros la tomamos de aquí para tener más firmeza. Y esta parte, comentaba que a veces salen callos aquí, porque esa es nuestra forma de sujetar también nuestra madera. Entonces, ustedes colocan su gubia y empiezan a golpear. Y este es uno de los primeros ejercicios. ¿Cuál? El poder cumplir con la recta dentro de tu diseño. ¿Sí? Aquí ya no limpiamos nuestra gubia, pero ustedes les va a quedar un canal de esta manera. Ajá. Todo. Estamos siguiendo el hilo de la madera. Cuando sigues el hilo de la madera, que te lo va a determinar las vetas que puedes observar, cuando sigues el hilo de la madera es mucho más fácil tallar. Sí, tu gubia va en un caminito ya casi trazado. Pero cuando cortamos a contrahilo de la madera, esa es la prueba de una gubia bien afilada. La gubia bien afilada te va a hacer un buen corte. Este es transversal. Y allí está el corte, un corte limpio. Los cortes de una madera mal afilada son cortes peludos. Cortes que no se ven limpios, esa es la palabra. Entonces, este es de los primeros ejercicios que tienen que hacer, empezar a utilizar su gubia B, vena o pico de gorrión para seguir sus cortes rectos. Muy bien. Ya que tienen el contorno, ahorita me voy a brincar un pasito, empezamos ya con los trazos internos y les voy a hacer uno que es transversal. La voy a sujetar un poquito porque se me mueve, ¿ok? Ustedes pueden sujetar su talla, ya sea con un perro, ya conocen esto que se llama perro, lo usan mucho en carpintería y es usado para hacer los cortes de 45 grados que requieren los marcos. Y coloquialmente se le llama perro, pero es un como sujetador de banco, algo así le llaman. Pueden sujetarla también con una prensa. El problema de la prensa es que si yo sujeto esto, luego tengo que voltear mi talla y tengo que volverla a voltear y entonces hay que estar quitando y poniendo la prensa, pero es la prensa de gato, prensa G. Entonces esto es muy útil.
Y les decía que vamos a hacer este corte. Yo voy a sujetar con él, con esta parte, voy a sujetar un poco mi talla y empiezo a hacer mis cortes. Este es un corte transversal, un corte inclinado. Quedó ahí medio culebreado, pero ahí. Y así me voy con todas mis líneas. Y este es el mejor ejercicio que pueden empezar ustedes a hacer. ¿Sí? Así. Y luego vamos con el atravesado. Nuevamente mi brazo me sirve de sujetador, ¿sí? Ahí voy, ahí voy. Voy a hacer nada más esta última y paso. Ustedes, por supuesto, que tendrían que triangular todo. Y en estos cruces que están haciendo, si se ven, en estos cruces, ahí, en estos cruces es donde voy a hacer el corte de galleta, ¿eh? Ahí va. Esta forma en B es el que me va a servir para hacer este corte de galleta, que no son más que triángulos encontrados. Ahí está el primero. Ahí está el segundo. Y vemos, ahí está el tercero. Y ahí está el cuarto. Entonces, así es como hacen estas estrellas, si se ve. Estas estrellas, ¿dónde? Esta estrellita es la que adorna la mayoría de los muebles de toda iglesia. Vayan ustedes a las iglesias, observen cómo están elaborados algunos retablos o muebles. Y esto es de lo más sencillo de hacer, de lo más rápido, como pudieron ver. Vamos a hacer rápidamente otra. Vamos a hacer el trazo acá para que me salga bien. Muy bien, vamos a hacer esta otra estrella y dice uno, si se ve a ver, dos, aquí lo ponemos aquí, tres y el último, vamos a quitarle aquí, cuatro, ahí está la otra estrella, nada más limpio aquí el sobrante y ahí está la otra estrella. Este se llama corte de galleta. Muy bien, ahora los siguientes ejercicios que ustedes tienen que hacer es empezar a conocer cuáles son los cortes que les permite su madera. Yo aquí ya puedo hacer un decorado. Esta gubia, recuerden que es la gubia cañón, es una U. Y entonces yo ya con ella puedo hacer un acabado dentro de mis marcos, de mis muebles. Trazan ustedes una línea. Más acá. Trazan su línea para no irse chuecos. Y empiezan a decorar su orilla de cualquier marco, de cualquier pieza terminada. Con un solo golpe, o bueno, dos, va, póngale dos, ¿sí? Y miren qué bonito que se ve, y rápido. Esto se los da la gubia cañón. Pueden ver que su orilla ya tendrá un acabado y que es de lo más sencillo elaborar. Se los voy a hacer un poquito aquí a contrahilo de la madera. Ay, Dios mío, qué chueca me quedó, ¿verdad? Pero bueno, es para una gubia bien afilada, se los va a permitir. Una gubia mal afilada les va a botar la madera.
sí, aquí está el decorado del otro extremo, donde hice mi línea un poco chueca, pero ahí está la muestra, ¿ok? Igual, si ustedes quieren hacer con media caña también les va a permitir un decorado en la orilla. Es un poco más ancho, un poco más burdo. Pero ahí está. ¿Sí? Entonces, como ven, este corte es más cerrado porque está hecho con cañón. Este corte, el otro, es más abierto porque está hecho con la media caña. Bueno. Muy importante, esta gubia, que es la gubia formón, gubia plana, es la gubia que nosotros usamos para desbastar, es decir, para quitar el sobrante de mi madera. Si yo aquí ya hice una línea, entonces yo tendría que quitar este sobrante. ¿Sí? Y así voy a ir quitando todo mi sobrante para que mi diseño quede resaltado, ¿sí? Estrictamente esto debo hacerlo así para que en realidad use el banco, el contrabanco, el este sujetador. Cuando maderas tienen mucha veta, entonces voy a usar para desbastar la media caña. ¿Por qué? Porque me respeta un poco más el desvío de la veta, me es más fácil. ¿Sí? Aquí hay un nudo, los nudos hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque los nudos son como cristales. Si ustedes le dan un mal golpe, puede saltar y lastimarle los ojos. Siempre hay que protegerse los ojos. Entonces, lo que hacemos con los nudos es rodearlos. Empezar a rodearlos. Y tratar de sacarlo. Un nudo no les va a dejar, no les va a dejar tallar, ¿eh? Si van a usar un nudo, que quede dentro del diseño de la talla. Pero es difícil tallar un nudo. Entonces, generalmente los rodeamos y los sacamos para que podamos después rellenar de otra manera o volverlo a pegar si ustedes quieren, pero ya trabajada la madera. Ese es mi punto de vista. Muy bien, pues creo que ya dimos un repaso general, una idea general de en qué consiste la talla en madera. Como todo oficio, como toda profesión, hay que estar practicando, practicando, practicando mucho. Pero bueno, ya les informé grosso modo de lo que es una gubia, cuáles son sus partes, ya les informé de cuáles son esta herramienta para asentar, los mazos, la talla. Entonces ya ustedes tienen una información general de lo que es la talla en madera. Si ustedes quieren perfeccionarlo, bueno, entren a la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, DGCFT. Allí tenemos todos los CECATI que se encuentran en la República Mexicana y cuáles de ellos imparten la especialidad de artesanías y en particular el curso de talla en madera. Aquí en la Ciudad de México, por el momento lo está impartiendo el CECATI 25, el CECATI 13, no sé si ya lo tenga. Nosotros estamos en el CECATI 127 por recibir a un profesor de talla en madera. Pueden llamar para ver si ya lo implementamos y inscribirse. Inscribirse la talla en madera es una labor apasionante. Así que chicos, chicas, pues ojalá que esto les prenda el deseo de poner a trabajar las manos, de poder a congeniarse y congraciarse con la madera. Aquí también es un intercambio de energías entre la madera y nosotros. Y pues aquí estaremos con otros cursos para que ustedes vayan animándose a entrar a nuestros sistemas, centros de capacitación para el trabajo. Por hoy nos despedimos de este programa.
aquí en DGES TV, porque te ve aprendiendo, y pues nos vemos la próxima. Recuerden que estaremos 2 veces al mes trayéndoles algo de los distintos CECATIS. Y recuérdenme el nombre de mi programa. Ya se me olvidó. A Ricardo también se le olvidó. Es que, ¿qué creen? Este es el segundo programa. Entonces, formación en acción, chicos, chicas. Formación en acción. Ya ustedes se lo aprenderán y ya también, ya poco a poco iremos haciéndolo nuestro eslogan también. Formación en acción, CECATIS, aquí para ustedes. Nos vemos la próxima.